Ya. Stop. Ah. Ya. Claro, no hay allá, pues. Sí. Allá puro máquina. Sí, máquina nada más. Claro. Muere. ¿Y la berenjena acá siempre sale así, naranjado? Sí, no, no, sí. Está madura, pues. Ah. Es verdecita. Sí, muy grande, ¿se va volando? Sí, pues se corre, no se más puede. Más chiquitas debe ser. Pues. Más chiquitas, pide la portadora, la tenía dado grandazo. Un raya. ¿Está poniendo rocoto? Sí, berenjena. Sí. Después he hecho toquecitos de rocoto. Sí. ¿Ya? Y después he hecho y se aplica la. O sea, la berenjena tiene que cambiar de color para que no quede dulce. Sí. Ya, bien fritito. Después aplicamos la cebollita. ¿Ah? Para que esté ahí. Y sale un poquito de canga. Ya para que gane sabor de cuy. Sí, exactamente. Para que fría la cebolla un poquito ahí. Sabor a leña. Sí. No, pero cocinero, yo, mi hermano chambeaba a cocinar, se escurría hoy. Pero el calor del horno, pues. Escurre la grasa. No te daba ganas. ¿Qué tiene esa? ¿Qué tiene? De que fui ahí un ratito. Entonces, déjame tomar. Que cocine un poco. Está grabando. ¡Está filmando, espera! A medio cocer y ahí explicamos la carne de cuy. ¡Hala, qué rico! ¿Y ese qué es? Papa. Ah, el agua de la papa. Sí. El agua de la papa se echa al cuy para que espese. Ajá. Si no, queda caldo. Unos 10 minutitos ya está para comer. Qué rico. Espera con ansias. Ah. Ahí nada más se mantenga caliente, ¿no? ¿Ah? Ahí nada más la papa se queda caliente. Claro, ahí caliente, pero todo enfriando para ir comiendo. Qué rico. ¿Qué? ¿También el rocoto también lleva la berenjena? Sí, pues. Berenjena, la sal.